La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27 y 28, en las que declaró la invalidez de algunas porciones de los artículos 12, 24, 25, 26 y 40 de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, que establecían, sin embargo, podrá usarse como primera opción siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establece esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Se publicó el decreto que modifica los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración, que obliga a trasladar de manera inmediata a menores y adolescentes migrantes no acompañados al DIF nacional o a los sistemas estatales, quienes se encargarán de garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiendo su interés superior. El FOVISSSTE dio a conocer su programa de créditos para vivienda 2018, que contempla recursos por 35.150 millones de pesos, de los cuales 27.365 millones de pesos se destinarán a créditos tradicionales y 1.907 millones de pesos para un segundo crédito. En Jalisco entró en vigor el artículo 76 bis de su Código Fiscal, que fija un plazo de 10 días hábiles a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para devolver las cantidades que hubieran sido depositadas para garantizar el resultado de un juicio, cuando el tribunal ordene su devolución por no ser necesaria la fianza.